¡Ay, es verdad! Era la del pelo rojo, brother. Soy bobo, tío. Bueno, menos, no la he cagado, no la he cagado, en verdad. No la he cagado. Estoy llamando una yo, ¿eh? No sé quién es. La tengo agendada como rojo. Es como rojo. Sí, no sé quién es. A ver si me contesta. Una trata. No lo sé, si no lo sabes tú. Me ha llamado, porque me habías llamado tú. Me ha llamado Kenneth. Yo, que la verdad es que no me acuerdo de quién era. Tasere, Tasere. Porque si no, me meto un tiro. Pero es un agente. Ah. ¿Sabes que hay un atraco ahora mismo? ¿Para qué te he llamado? Pues no sé. Llámalo. ¿Aló? Hola, baby, ¿qué tal? ¿Cómo tú estás? ¿Necesita ayuda? No, ¿por? No, 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 perdón, perdón. No, 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 no habla usted, es alguien que está aquí en la calle. Ah, vale. Es que quería declararme de la verdad, porque desde que yo te conocí a ti no he podido parar de pensar en usted. En eso, el mozo que me veía. Por insultar. Me miraba. No te preocupes. Está. Oye, ¿cómo que insulta? Que los carros no son un insulto. O sea, que me. O sea, ¿me ha llamado para declararse? La verdad que sí, porque llevo mucho tiempo pensando en ti y ya no sé qué hacer, la verdad. En este mola más, tío. Ese día que nos conocimos quedé ¿en loco. ¿Cuántas más? Solo en ti, baby. Yo, escúchame. Yo soy como el milagro que hizo Jesús. Yo era ciego y usted fue Jesús en esta historia, bueno, porque me devolvió la vista. Muchas gracias. Solo día. De nada, y por el botín también, os lo regalamos. Muchas gracias. ¿Cómo le digo esto? Qué grande. Tengo pareja. Corta, yo no soy celoso. Gracias. Como que no es celoso, pero bueno. Escúcheme, no quiero un tiroteo con ustedes en la vida. ¿Dónde se encuentra? No, yo con él. Yo no quiero un tiroteo. Donde tú quieras, baby, dime, yo llego. Cuando quieran. Mi loco, esta es la mujer con la que siempre te está hablando, mi loco. Venga. Esta es la roja. Allá enfrente, míralo. Soy. Allá enfrente. Está completamente enamorado de usted, mi loca. Tú sabes. Lo veo en comisaría ahora. Qué rico. Dale, bombón. Hasta luego. Venga, adiós. Besito en el cayú. ¿Se me ha declarado? Qué bonito. ¿Quién? Kenneth. ¿Quién es Kenneth? Pues un compañero del que la verdad es que no me acordaba. Dice que no deja de pensar en mí, que no se quede en mis ojos, que son muy bonitos. Y le he dicho que tengo pareja y me ha dicho, da igual, no soy celoso. ¿Es de la Cosi María? Vamos a verlo. A ver, ¿dónde está Kenneth? No sé. Llámalo, llámalo. Dile que venga. Lo llamo, lo llamo. Ay, por favor, no peleen. No, solo es por conocerlo. Hola, baby. Hola, ¿dónde se encuentra? Espera, que voy de camino. Vamos primero a esto. Ah, vale, estamos estoy en el parking. ¿Cómo que estamos? Estamos una manada, sí. ¿Eh? No, bueno, pues es que hay varios compañeros. ¿Estás con tu novio? Estoy con Tony. Ah. Vamos para allá, vamos para allá. ¡No! Voy para allá, voy para allá. Perdón, es que me están persiguiendo. Voy para allá, señorita. Vale, hasta ahora. Besito, ya tú sabes dónde. ¿Cómo que ya sé? Vale, adiós. En el cayú. Vale. ¿Qué es? ¿Qué ha dicho? ¿Qué es un besito en el cayú? No sé. ¿Pero te ha dicho que viene? Sí. ¿Ha dicho que te va a dar un besito en el cayú? Eso ha dicho. No sé qué significa. En el culo. ¿Cómo? Ah. Míralos, allí están. ¿Estos son? Sí. ¿Cuál, el de Matrix o el otro? No. Hola. ¿Qué lo que es, mi loca? Hola. ¿Cómo tú estás? Aquí está. Tu bombón. Tu bombón. Tu bombón de chocolate blanco, mi loca. Aquí lo tienes. Está todo el día hablando de ti. No se calla en ningún momento, mi loca. ¿Este es el que está ligando con mi novia? Este. Es este. ¿Quién es el novio? ¿Yo? ¿Inspector Jefe García? Tranquilo, inspector, yo no soy celoso. No, yo tampoco. Lo que pasa es que los bombones yo los derrito, son muy caliente. Ah, sí, eso porque no ha derretido a su novia, porque es tremendo bombón esa jevita. Ya, lo sé. Doy fe de ello. Pero os vais a enrollar los tres, es que me estoy perdiendo. Pero ¿cómo que nos vamos a enrollar los tres? ¿Qué dices?
No sé. Y no estás aportando nada, ¿eh? Yo no sé lo que tú estás diciendo. Escuche, inspector. Pero esta evita le está tirando bien los tratos a mi compañero. Tranquilo, inspector. ¿Ah, sí? ¿Qué dice? Hay comida que en este mundo no son para todo el mundo. Y tendrá que delegar el plato para el siguiente. Pero no está hecho la miel para la boca de Lasno. Yo veo que en esta relación hay demasiada papaya para andar un poco perico. Ya, el problema está en el que la papaya a mí me da un poco de ardores. Soy más de otras frutas un poco más dulces. Ya, loco, más del banano. Tú lo ocultaste, ya, el problema es que yo creo que tú te empalagarías con tanto dulce. No creo, cabrón. Yo por ella me hago diabético. Ya, yo sevillista. ¿Sevillista? ¿Y eso qué tiene que ver? Oye, yo me estoy perdiendo. Yeah, ¿bético o sevillista? Nada, es un chiste que no todo el mundo puede entender tampoco. Pues vais a besar. Señorita, usted está viendo que no la está defendiendo bien este hombre. Yo creo que usted se merece a alguien mejor como yo. A mí me gusta cómo me está defendiendo. Además, pareces un niño de comunión ahora mismo que ha salido de la tarta. Mi loco, tienes razón, mi loco. La verdad es que hay un poco... Es usted el muñecajo que estaba en el futbolín en el Real Madrid-Barça. Bueno, yo por respeto no lo voy a decir lo que usted parece, pero... No, yo no considero que le haya faltado el respeto. Usted puede intentar decirlo sin faltarme el respeto. Bueno, escúcheme, es verdad, usted tiene razón. Mire, cuando... Cuando... Mi loco, es que mi compañero... Tiene tanta leche y su mujer tiene tanta cara de cereal que tú sabes cómo va la... Y el problema está en el que yo los cereales me los como sin leche. No te pases un pelo tampoco. El diablo. La verdad que fue un poquito fuerte, pero disculpe, tampoco... señorita. Pero bueno. Discúlpeme. Yo es que soy intolerante. Soy intolerante a la lactosa. Yo la echo todo afuera. A mí me pasa lo mismo. ¡Selú! Escuche, yo... Me ha mandado a callar como un perro, el hijo puta este. Sí, un poco. Perdón por el término. Escuche, yo la voy a dejar. Y usted, cuando usted deja a este hombre, ya usted sabe, yo voy a estar disponible. Caballero, unas disculpas del caso. Y de igual forma, si algún día le quiere ser infiel, yo voy a ser el primer candidato para estar ahí. No tengo pensamiento, pero gracias, supongo. Bueno, caballero, un placer haber conocido al novio de mi futura esposa. Tony, ya usted y yo nos conocimos. Y hasta luego, señorita. Ya saben, un besito en el Caillou, como siempre. Besito ahí en el Caillou y estamos hablando. Tony está soltero. Lo mismo tienes todavía oportunidad. No, Tony y yo somos buenos amigos, pero no somos de ese tipo de cosas. No. Bueno, mi loco, nosotros lo dejamos con su movida, tú sabes, mi loco. Tengo que hablar con vosotros. Ah, sí, dime. Hasta luego, Rojo. Ahora un besito en la frente del Caillou, como siempre. Hasta luego, güey. Adiós. ¿Cómo ha ido? Bueno, cada uno tiene lo que se merece. ¿A qué te refieres? No, nada. ¿Se estás ligando con el payaso este? Que yo no estoy ligando con él, ¿qué dices? Pero si me ha llamado por teléfono y le he preguntado a Tony que quién era Kenneth, que no me acordaba de quién era. Pero si él mismo acaba de decir que ligoteáis los dos juntos. ¿Y tú te vas a creer a ese mamarracho? Convénceme. Yo solo ligo contigo. Y yo aquí marcando territorio, ¿no? ¿Cómo haces tú conmigo? Yo marco territorio a mi manera.